conocer que los acuerdos comerciales, específicamente 12 que ha firmado nuestro país con 44 naciones o asociaciones económicas, no han generado la riqueza ni el desarrollo económico que nuestro país esperó a partir del 2000 que los fundamentó. Y eso se da por una serie de razones. La primera es el desconocimiento de los acuerdos, del fundamento de los acuerdos comerciales, la falta de un programa que desarrolle la creación e innovación de marcas mexicanas. Tercero, una serie de mecanismos de protección que han imposibilitado que los empresarios mexicanos puedan salir al exterior a competir uno a uno. Cuatro, la falta de un programa de soporte a las medianas empresas que permitan ser parte fundamental en el complemento de la inversión como proveedores. Y el quinto es una pérdida de competitividad basada en una serie de problemas que tienen que ver con estos movimientos fiscales de certidumbre jurídica y personal que nos han puesto en estado de desagravio con otros países. Nuestro país está sistemáticamente diciendo la apertura del acuerdo comercial o de alguna de las cláusulas del acuerdo comercial Telecán solamente en dos rubros importantes. Uno es el de transporte o telecomunicaciones y el segundo es los aspectos migratorios. Pero en ninguno de los dos casos, salvo el primero, tal vez en transportes, el capítulo específico manejaba un trato igualitario. En materia de migración, el acuerdo Telecán no maneja el que se aperture las fronteras para que entren con nacionales. Los acuerdos comerciales, cuando son tratados por la cúpula gubernamental o del sector empresarial del Distrito Federal, difícilmente permite o ha permitido que el desarrollo de los pueblos fronterizos puedan tener en equidad de circunstancias las mismas oportunidades. Y para eso, bueno, es necesario que mayormente gobierno del Estado y empresarios del Estado puedan participar en estos actos de negociación.